Comienza en audiencia pública el juicio número 354 para determinar si el acusado, el doctor Jorge Soler, es culpable con cargo de homicidio. En calidad de acusación particular, el señor Enrique Mira y el señor Gustavo López en representación del Hospital General. Pónganse en pie. Se inicia la sesión. Señor Soler, haga el favor de levantarse y acercarse al micrófono y contestar a las preguntas que se le van a formular. Doctor Soler, ¿era usted consciente de que violaba la normativa de uso de órganos y tejidos y de que estaba actuando de manera ilegal? Sí. Perfecto. Necesita. ¿Vamos a cenar? ¿Invito yo? No, otro día, que he quedado con Pilar y el crío. Acaba de llegar un hígado del Hospital Gregorio Marañón. Lleva 4 horas extraído, así que tendremos que darnos prisa. Vosotros, prepararos para operar. Gustavo, me necesitáis. Quiero decir que si hay alguien que me pueda sustituir, es que no tengo canguro. Ya, ese es tu problema. No es una buena razón para pedir una sustitución. Llevad el número 2 a quirófano 7. Es un cabrón. Sí. Vete, yo te sustituiré. ¿Seguro? Venga, te preocupes. Después no digas que no te buscas problemas con Gustavo. Es el pobre chico, tiene un niño de 6 meses. Mira, no te lo había enseñado, ¿verdad? No me lo recuerdes. Al menos se montaron 11 o 12 veces seguidas. Cuanto más mayores, más gamberros. Será el tuyo. El mío se está tranquilizando. ¿Tranquilizando, David? ¿Qué día es hoy? Miércoles, ¿por? Espera un momento. ¡Jorge! ¡Un minuto! ¿Dónde vas? ¡David! ¡Para! Sí. ¡Salvado! Estoy salvado. Ayuda, Jorge. ¿Cómo que no? Dijiste que me harías caso, ¿no? No me puedes pillar. Vale, a merendar. ¿Puedes encender la luz, porfa? Estoy salvado. Salvado, 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 salvado. David. Va, que tienes que merendar. ¡Te cogí! ¿Te portarás bien? Ay, ¿ah? ¿Sí ay. O sí? ¿Te portarás bien? Sí. Vale. ¿Y ves? Hola, Jorge. Hola. ¿Está Marta? No, llegará más tarde. Me dijo que tú vendrías a buscar a David. Sí, lo que pasa es que me ha surgido una operación y no puedo ir. Es papá, tardará mucho. No le digas que me he portado mal, porfa. ¿Merendarás si me harás caso? Sí. Vale. David está muy bien. Bueno, oye, dile a Marta que ya me acuerdo que mañana por la mañana tiene una reunión importante. Así que yo iré a las 7 para llevarle al colegio. ¿Te lo dirás? Vale. Venga, adiós. Beso. La canguro me ha dicho que se ha portado muy bien. Sí, claro. ¿Qué te iba a decir? Jorge, que sea la última vez que das una contraorden. Aquí las decisiones las tomo yo. ¿Me has oído? ¿Mm? Puedes escribir todos los artículos que quieras rebatiendo mis opiniones, pero aquí mando yo. ¿Has terminado? ¿Le operamos o prefieres que se muera? ¿Y Jorge? No vendrá. Pero vendrá mañana a las 7 de la mañana y llevará a David al colegio para que puedas ir a la reunión. Me voy, que ya es muy tarde y tengo mucho que estudiar. Lo siento, ¿eh? Apúntate 2 horas extras. ¿Y qué? ¿Habéis hablado mucho inglés? Ya es toda la tarde. Se ha duchado, pero casi no ha comido. Cuando piensa que vais a venir y no venís, no come. Bueno, adiós, David. David, me habías prometido que comerías. No tengo hambre. Bueno, por fin vamos a operarte. ¿Un último deseo? Jorge. Tranquilo, todo irá muy bien. Ha llegado un hígado estupendo para ti. Mañana, cuando te despiertes, estarás curado. Y dentro de una semana, en casa. ¿Preparado? Sí. Anestesia. Mamá, en el súper hay una foto de una perra que ha tenido perritos y que se regalan. No empecemos con lo mismo. A los perros hay que cuidarlos. Y ya he visto ese anuncio. Esos perritos se hacen así de grandes. No cabíamos los tres. Cuando estaba papá sí que cabíamos. Y para empezar, ¿no quieres algo más pequeño? Un hámster, una tortuga. ¿Una tortuga? Yo no quiero una tortuga. Quiero un perro o un canguro. David,
David, vete a recoger tu cuarto. ¿Me puedo quedar un poquito más contigo? Bueno, pero entonces ponte el pijama. Venga. Por cierto, quiero que conozcas a una mujer. Jorge. ¿Lo estás diciendo a mí? No. A este, si te parece. 36 años. ¿Qué tiene? ¿Disfunción hepática? Ay, Dios. ¿Qué solo sabes pensar en el trabajo? No es para operarla. Es para que quedemos un día para ir a cenar. ¿Qué? ¿Quieres que te la presente? Te recuerdo que estoy operando, Manuel, y tú también. Si él no la quiere, pásamela a mí. No volverás con Marta. ¿Y tú qué sabes? Jorge, cuidado. Si es normal que te dejara. Constantes. Ahora estables. Si hubiera sabido que cuando empezabas a salir pasarías tanto de ella, le hubiera tirado yo los trastos. Te recuerdo que quien le gustaba era yo. Lo siento. Bueno, eso sería antes. Os separasteis por culpa tuya. Pero claro, tú nunca tienes culpa de nada. Y cuando algo falla, es por culpa de los demás. Manuel, vas a hacer que me equivoque de arteria. Pues tranquilo. Quítame aquí. Casas. Bueno, esto ya está. Enhorabuena. Te juro que creía que perdíamos a este. Sí, por eso no te dejo operar a ti. Anda, Gregorio, haz tú los puntos de sutura. Las 4. Bien. Mañana tienes el día libre, ¿no? ¿Qué va? Yo no quiero buscar a David a las 7 para llevarle al colegio. Si no, Marta me mata. Gracias por todo. Chao. Chao. Venga, cerradlo bien. Lo siento mucho, me he dormido. Tengo prisa, llego tarde. ¿Y David? ¡Uy! ¡Ven aquí! No. ¿Dame un beso? No. Dame un besito. Dale un besito a papá. ¿Por qué está enfadado? ¿Le has llamado las últimas 2 semanas? 5 o 6 veces. 4. Tienes razón, hijo. Papá estaba muy ocupado dando conferencias. Y ayer tuve una operación, ¿sabes? ¿Cómo fue la operación? Bien. ¿Salvaste a un enfermo? Claro. ¿Tuviste complicaciones? Bueno, tuvimos una hemorragia muy fuerte y empezó a salir sangre. Tuvimos que hacer muchas transfusiones, pero como el hígado estaba demasiado frío, pues no funcionaba. Y venga a salir sangre. Y nosotros venga transfusiones. Hasta que al final se puso rojito, rojito. Y le curó. Y nosotros quedamos llenos de sangre. David, por favor, desayuna, que aún te tienes que vestir. Me duele la barriga y no quiero ir al colegio. Mucho cuento es lo que tienes tú. Como sabe que hoy es tu día libre, venga a vestirte. Mujer, deja que se quede. Hace 15 días que no le veo. Ve a vestirte. Si hace 15 días que no le ves, es tu problema. David irá al colegio como cada día. He tenido 2 congresos seguidos. Tenía que preparar las conferencias. Jorge, voy a pedir la custodia. ¿Cómo que la custodia? Yo no puedo estar siempre pendiente de ti. O sea, que tendrás a David cuando te toque. Mamá, de verdad que me duele la barriga. Bueno, pues si de verdad te duele la barriga, te llevaré al médico. Ponte los zapatos. Pero no la llevaremos al médico solo porque tiene un pequeño dolor de barriga. No te preocupes, ya la llevo yo. No me refería a eso. ¿No tenías una reunión tan importante? Sí, pero la anularé. Bueno, pues al menos vamos a mi hospital. Allí no tendremos que esperar. No es nada, solo un pequeño dolor de barriga. ¿Tiene fiebre? No.
Sí, la semana pasada tuvo 37,1, 37,2. ¿Por qué no me lo dijiste? A la fiebre nunca le das importancia. Ya, pero si se encuentra mal. A ver, abre la boca, saca la lengua. Vale, túmbate. ¿Te duele aquí? Un poco. ¿Se cansa o está confuso últimamente? No. Sí. Sí, 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 cansado. Últimamente tiene mucho sueño. ¿Come como siempre? Pues no, está un poco desganado. Lo que pasa es que también lo está pasando mal porque nos acabamos de separar, Ringo. Sí. ¿Le puedes sacar 3 tubos? ¿Crees que es necesario? Me van a poner una inyección. No es una inyección. Te sacará un poquito de sangre. No me dirás que te dan miedo una aguja así de pequeñita. Más pequeñita. No. Si queréis esperar en la sala. Claro. Es normal que le saquen sangre. Los médicos jóvenes lo miran todo. Ya verás cómo no sé nada. Ya veremos. Oye, Marta, es otra custodia, no me lo puedes hacer. Jorge, nunca sabemos cuándo podemos contar contigo. Eso no es bueno ni para David ni para mí. Te prometo que me organizaré mejor. Eso lo dices desde que te conozco. Soy médico, ya sabes mis horarios. Bueno, pues por eso pido la custodia. Ser de padre no es llevar a David al colegio de vez en cuando, el día que te viene bien. No tienes tiempo de ejercer de padre, lo sabes. José. José, ¿qué haces aquí? He salido a estirar las piernas un poco. ¿Y ahí detrás qué llevas? José. Nada. Es para que lo vea. No. Dame. ¿Cómo habíamos quedado, eh? Si te vuelven a encontrar con síntomas de haber bebido, no podré operarte. Pues no me operes, me da igual, José. Por fin. Venga, te acompaño a la habitación. Esta cerveza es suya. No, es mía. Venga. Un paciente mío que está esperando un día. Jorge. Ahora vuelvo. Tiene las GTP y las GOT muy elevadas. Esto es el hígado. Marta, ¿tú habéis tenido hepatitis? Yo sí, pero David no puede tener hepatitis. Es un niño muy sano. No sé, miremosle todo para quedarnos tranquilos. Que le hagan una serología. Que le miren la bilirrubina, el AST y... Y mientras tú llevas las pruebas al laboratorio, yo le llevaré a que le hagan un TC abdominal, ¿te parece? Vale. ¿Por qué le han hecho tantas pruebas? Nada, a saber qué le ha causado este dolor de barriga. Será mejor que te lleves a David a casa. Los resultados tardarán unas horas. ¿Y tú? Me quedo, tengo cosas que hacer. Pensaba que era tu día libre. Y David también lo pensaba. Dile que iré mañana a buscar. Yo no le voy a decir nada. Ya llamarás tú cuando puedas, si es que tienes tiempo. Al menos daré un beso de mi parte. Hola. Me han dicho que ya tenéis los resultados de David. Es la doctora Suribelles, jefa de pediatría. Estábamos comentando los resultados. ¿Y bien? En pediatría no podemos hacer nada. Es un caso terminal. ¿Terminal? El doctor Soler es el padre de David. Ay, perdone, lo siento. Siga. De verdad, lo siento. Siga. La hepatitis está muy avanzada. Y en este estado no creo que sometiéndole a tratamiento podamos salvarle la vida. Mi opinión es que su hijo necesita un trasplante. ¿No es posible si se encuentra bien? A veces la sintomatología no se detecta fácilmente. Conviene que se le ponga en lista de espera. Quizás se le pueda operar pronto. La lista es más larga que nunca. ¿Por qué no me has llamado?
te han dicho? Tenías razón, David está enfermo. ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Hepatitis. ¿Y eso es grave? Depende. En el caso de David, sí. La hepatitis está muy avanzada. ¿Y? Los hepatólogos y yo creemos que lo mejor es operarle. ¿Qué clase de operación? Un trasplante. ¿Un trasplante? ¿De hígado? ¿Trasplantar el hígado de David? No puede ser. ¿No hay otra manera? No. ¿Cómo es posible que tú no te hayas dado cuenta? Tú eres médico. Ni siquiera querías llevarlo al hospital. Marta, Marta. Haremos lo imposible para curarle, te lo prometo. Marta. ¿Vienes a vivir otra vez aquí, papá? Pues... Papá se quedará aquí hasta que te cures. Entonces no quiero curarme. Venga, vete a lavar los dientes. ¿A lavarte los dientes? ¿Dónde puedo dejar mis cosas? Allá. ¿Puedo fumar? En la terraza. Firmada por él. ¿Ah, sí? Sí. Papá. ¿Qué? ¿Puedes decirle a mamá que me deje tener un perro? ¿Un perro? ¿Quieres un perro? Sí. ¿Y cómo lo quieres? ¿Grande o pequeño? Grande. ¿Grande? Bueno, hablaré con mamá. Pero cuando te cures. Ahora la casa tiene que estar limpia. Y los perros se ensucian. Dejan pelos. Y pipis. Y cacas. Venga. Media vuelta de dormir. Dale. Ay, la linterna. Buenas noches, hijo. Buenas noches, papá. ¿Cuánto pueden tardar en operarlo? La lista es bastante larga. ¿Y tú y yo no le podemos dar un trozo de hígado? Tuve hepatitis. Y tú no tienes el mismo grupo sanguíneo. Y al ser un niño no puede pasar delante de los demás en una lista de espera. La lista es intocable. Solo tiene prioridad una urgencia cero. Esperemos no llegar a ese punto. ¿Qué es una urgencia cero? Cuando la vida del paciente es cuestión de horas.
¿Qué haces levantado? Venga a la cama. Pero mañana no tengo colegio. Bueno, no importa, es muy tarde. No, guapo. Aquí. No, no, David, no, que tengo cosquillas. Levanta las manos. No. 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 Ya basta, pesados. ¡Me dejéis, coño! Dos enfermeros como Torres para coger a un viejo. Os tendría que dar vergüenza. ¡Desgraciados! ¡Cobardes! ¡Jorge! He dicho que me dejéis. Que no me escapo, joder. ¡No me toquéis! ¡Quitadme las manos de encima! ¡Fascistas! ¡Que me dejéis! ¡Déjame! Este había que ingresarlo en psiquiatría. ¿Y tú a qué te dedicas? Celador, ¿no? No tienes estudios, ¿verdad? Pues a callar. Compórtate, que pareces un párvulo. ¿Ves? Ya has oído al doctor. Me refería a ti. Solo pensaba en ir a dar una vuelta. No pensaba en ir a comprar cerveza. Claro. Seguro que han avisado a mis hijos. Sí. Pues no ha venido ninguno. Supongo que tendrán trabajo. Siempre están de viaje. José, eso no está nada bien. Casi no has comido. ¿Y tú te comerías eso? No se lo darías ni a un perro. Comía mejor en el comedor social. Estoy harto de estar aquí. Tranquilo, si todo va bien, te vamos a operar dentro de nada. Ya, y otra vez a la calle, ¿no? He trabajado durante 45 años. Me merezco morir en una cama. Y fumando. No puedo fumar ahora. Venga, Jorge, consígueme un pitillo, por favor. ¿Me prometes que no vas a beber nada de alcohol? ¿Pero nada de nada? Te lo prometo. Toma. Tú sí que eres un médico y no toda esa panda de canallas. Sí, José. Ven, ven, ven. Era tu mujer la que estaba contigo el otro día, ¿verdad? Sí. Es muy guapa. Tienes mucha suerte. Mm. Mi primera mujer era un ángel. Estaba aún más buena que la tuya. Y la perdí por culpa de la botella. Cuídala, ahora no es como antes. Hoy en día las mujeres te dejan. Y los hijos, vete con cuidado. Ya hace un año que nos separamos. Pero tú quieres volver con ella, ¿verdad? Y ella no quiere saber nada de ti si no cambias. Algo así. Sabes poco de mujeres. Muchos estudios, mucha universidad. Pero de mujeres, nadena. Dile que la quieres, que está buenísima, que no te tirarás a otras y que le harás todos los hijos que ella quiera. Las mujeres quieren oír eso. José, aquí no se puede fumar. Esto es un hospital. Abre. ¡Déjame! A ver si no lo puede ni cagar tranquilo. Te he dicho que abras. David es el 27. Bueno, Nari estaba despacio, pero si con la medicación le mantenemos estable. Tiene cojones la cosa. Me paso la vida trasplantando hígados. ¿Y ahora? Besito. Mira qué te he traído. ¿Qué es? Una guitarra. Anda, tonto, es una pelota. Mira, mamá, una pelota firmada por Ronaldinho. ¿De dónde la has sacado? ¿Ah?
¿Ha pasado por el hospital? Pero si él juega en Japón. Pero todavía no se había ido. He visto por la tele que ya estaba allí. No te creas todo lo que digan en la tele, ¿eh? ¿Vamos a jugar? Bueno, pero solo un rato. No te conviene correr. No correré, haré de portero. Venga, va. Cógete. Fuerte. ¿Vienes? No, tengo que acabar esto. Venga, mamá, a ver. Ay, ya basta por hoy, ¿eh? Pero si casi no hemos jugado. Jugaremos un poco cada día. Venga, papá, porfa, un poquito más. No, hija, no, ya está bien. Estoy pensando. Me gustaría que David pasara unos días en casa conmigo. ¿Te parece? ¿Qué pie calza? Quiero comprar unas botas de fútbol. Tu hijo no necesita que le compres nada. Solo quiero pasar más tiempo contigo. Yo también quiero comprarle cosas, si no te importa. ¿Puedo? Tiene el pulgón, ¿no? ¿Sabes? Ahora estoy aprendiendo a cocinar. Siempre ceno en casa. ¿Y quién es la que te friega los platos? Nadie. ¿Y tú? ¿Yo qué? Siempre cenas en casa. 30, 31. ¿No? El número de pie. ¡Mamá! ¡David! ¿David, estás bien? Estoy mareado. Vamos al hospital, corre. Ha entrado en estado crítico. Un adulto tardaría más, pero un niño tiene las defensas más débiles. ¿No le hace efecto la medicación? En esta fase sirve de poco. La verdad es que está peor de lo que pensábamos. O sea... Pues... Háblame como médico. Se le ha infectado el líquido biliar y el hígado casi ha dejado de funcionarle. Necesita un trasplante urgentemente. ¿Cómo está la lista? Es el número 27. Con las operaciones en curso, a lo mejor llega el 23. Bueno, de momento no es necesario que lo ingresemos. Es mejor que esté en casa. Estás muerto. No estoy muerto. Te he herido y morirás y morirás. Yo sé que morirás, pero de verdad me lo ha hecho mi padre. Mentiroso. Estás muy enfermo y que te vas a morir, me lo ha dicho mi padre. ¿Es verdad? Pues... aún no ha comido. Y Marta se ha ido a dejar a Carlos a su casa. Gracias, Nieves. Hasta mañana. Venga, adiós. David, ¿qué haces aquí? ¿Te lo has pasado bien jugando con Carlos? ¿Sabes? Yo de pequeño... también me escondía debajo de la cama. Anda, vamos a cenar. David, ¿vamos a cenar? Papá, estoy muy enfermo. No, hijo, solo un poquito. Sí, mamá.
fuera a morir, me lo dirías. ¿Por qué dices eso? Carlos le ha dicho que me voy a morir. Su papá le ha dicho que estoy muy enfermo y que me voy a morir. No hagas caso, hijo. Te lo habrá dicho de broma. ¿Es verdad que me voy a morir? ¿Y papá? No, hijo, no. Me curaré. Claro que sí. ¿Quieres que prepare yo la cena? Jorge, ¿sabes qué le ha dicho a tu hijo el mío? ¡Que se morirá! ¿Cómo has podido decirle eso? ¿No sabes que los niños se lo cuentan todo? Pero si a Carlos no le hemos dicho nada. No sé, nos habrá oído. Estáis locos. ¿A qué viene todo esto? En la sala de médicos no se grita. No es cosa tuya esto. Jorge, espera. Quedas cesado temporalmente. No operarás hasta nueva orden. ¿Qué? Jorge, entiendo que estás pasando por unos momentos muy duros, pero no estás en condiciones de operar. Solicitaré tu baja. Estoy en mejores condiciones de operar que tú. Hace 30 años que estoy en este hospital y nunca nadie me ha desobedecido ni me ha faltado al respeto. Muy bien. Olvídate del próximo congreso y a los quirófanos ni te acerques. Tú no puedes trabajar en un hospital. Jorge, pasa de él. Y tranquilo, hablaré con Carlos. ¿Sabes lo que es esto? Tres billetes de avión para ir a ver a los canguros. Dentro de 4 meses, a Australia. Pero dentro de 4 meses no me habré muerto. ¿Pero tú crees que tu padre es burro? ¿Crees que si te fueras a morir tu padre compraría 3 billetes? Esto de estar enfermo es muy aburrido, hijo. Pero luego habrá que divertirse, ¿no? ¿Los guardo yo? ¿Tú? Pero guárdalos bien, ¿eh? No los pierdas. ¿Sí? Marta, acaba de llegar un hígado para David. Ahora mismo nos enviaron una ambulancia. Se están haciendo 2 operaciones en Belviche y otra en Valencia. Y 2 pacientes de la lista de espera han fallecido. Así que ahora David es el número 8 nacional. Si es el número 8, ¿por qué vamos ahora? Porque es el número 3 de su grupo sanguíneo. Perdón. Número 2. Presenta problemas respiratorios. El número 1, José. Tiene una infección. Así que ahora le toca a David. Al hospital, hijo. Te van a poner una inyección para que te cures. ¿Vas a poner la sirena? ¿Quieres que la ponga? Sí. ¿Qué, chaval? ¿Preparado? ¡Yes! Se ha ligado a un joven que ha muerto de meningitis, que está sanísimo. Manuel, haz lo mejor que sepas. Tranquilos. Venga. Ah, David. No te hemos dejado dormir, ¿eh? David ya sabe que vamos a poner una inyección para curarle, ¿verdad, hijo? Sí. Claro que sí. Mira, ahora esta chica te pondrá la inyección y te cogerá mucho sueño. ¿Eh? Venga. Todo irá bien. Lo operan a tiempo. Además, le van a poner un hígado muy joven. Sí. Manuel, no lo necesites. ¿Qué pasa?
Tenemos que suspender la operación. Hay una urgencia, creo que en el Valle de Hebrón. Una hepatitis fulminante. ¿Y qué quiere decir eso? Estoy ya despedida. No puede pasar, Estefana. Pero si estabais a punto de operarlo. Lo siento. Preparad el hígado para el transporte. La ambulancia está a punto. Pero... Se trata de una urgencia, cielo. Si no lo operan, morirá. ¿Y David qué? Marta, por favor, no puedo hacer nada. Que no puedes hacer nada. Tenemos un hígado. Por favor, tienes que poder hacer algo. No, tengo que declararle médicamente en urgencia, cielo. Y no lo está. Pues hazlo, Jorge. Siempre tienes que poner a los demás por delante de los tuyos. Cada día salvas vidas. Ahora se trata de tu hijo. ¡Hazlo! ¿Y si no hay otra oportunidad? ¡Manuel! ¡Manuel! Jorge, lo siento mucho. Lo mejor es que David se quede ingresado. Papá, ¿por qué no me han operado? ¿Has hablado con el pediatra? No, todavía no. Gracias, Irene. Buenos días, hijo. Buenos días, papá. ¿Has dormido bien? Sí, porque no hay más niños en la habitación. Porque roncas. Yo no ronco. ¿Cómo que no? Si haces... ¿De qué me van a operar, papá? Te vamos a hacer un trasplante de hígado, hijo. ¿Y no me puedo curar de otra manera? No. Si no me opera, moriré. Si no te operamos tarde o temprano, acabarías muriendo, hijo. Por eso vamos a operarte. ¿Cuándo? Cuando llegue un hígado para ti. ¿Y si no llega? Llegará, hijo. Tú no te preocupes. No me lo creo. ¿Por qué se lo has dicho? Lo ha preguntado. Solo tienes 7 años. ¿Es que siempre tienes que hacer lo que te da la gana? No tengo por qué pedirte permiso. También es mi hijo. Pues no lo parece. Ahora mismo podría estar fuera de peligro. Por David daría mi vida, pero no puedo darle a la de otro. Han subido mucho los niveles de bilirrubina en la sangre. Tiene valores muy altos en la orina. Están surgiendo complicaciones. Presenta una severa insuficiencia hepática y necesita un trasplante urgentemente. ¿Cuánto tiempo le queda? 2 semanas. Yo diría que una... ¿Una semana? Pero si no se le hace el trasplante en 1 o 2 días... Puede que sea tarde. ¿Qué tal estás, José? ¿Cómo te encuentras hoy? Jodido. No tengo ganas de comer nada. Y no tengo ni fuerzas para caminar. Mala señal, ¿no? Tranquilo, no te preocupes. El próximo hígado que llegue será para ti. ¿Qué tal con tu mujer?
¿Hiciste lo que te dije? No. Si no atacas, será demasiado tarde. Chico, tienes una cara de alma en pena que si te vieras. Mi hijo está también en el hospital. ¿Qué le pasa? Tenemos que operarle. No jodas. ¿Y de qué? Nada, cosas de críos. ¿Cuántos años tiene? 7. ¿Y cuándo le operarán? Todavía no lo sé. José, ¿qué haces? Ir a ver a tu hijo. Vuelve a la cama inmediatamente. Soy un terminal, no un delincuente. Si puedo caminar, tengo derecho a pasearme. José, ¿no? Vuelve a la cama. ¡José! David. Así que este es tu hijo. Tu padre es el mejor médico del hospital. ¿Sabes que a mí también me van a operar? Sí, chiquillo, una putada. Pero por lo menos las enfermeras son muy guapas. ¿No te gustan las enfermeras? ¿Sabes que a todo el mundo alguna vez en su vida pasa por un hospital? Mira, David, mira. Mira, 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 mira. José. Jorge, ¿haces muy a menudo eso de dar tabaco a los pacientes? Todo está en tu cabeza. Esto no es un cigarrillo. ¿Te lo imaginas? ¡Guau! ¡Guau! ¿Cómo que guau? José, ¿dónde está el cigarrillo? En la cabeza. Y te costará quitártelo de aquí. ¿Te ayudo? José, ¿no? Por favor. José, dame el cigarrillo. Vamos, a tu habitación. Ya voy. José, no tengo todo el día. Te digo que ya voy. ¿Has mirado si llevas la cartera? Muy bien, dámela. No la tengo. José, dame mi cartera ahora mismo. Te digo que no la tengo, la tiene este. Yo no la tiene papá. No, 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 yo no, ¿eh? Venga, vamos. Madame. ¿De qué van a operar este niño? Está esperando un trasplante de hígado. Venga, vamos. Lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Hace bien lo del... Ya hemos avisado al número 1. Manuel. ¿Qué pasa? Tenemos un hígado del tipo B. Manuel, prepara el equipo. José es paciente mío, le operaré yo. Jorge, tú no puedes operar hasta nueva orden. ¿Por? Porque lo digo yo. Que busquen al número 1 y que lo lleven a quirófanos. ¿Un café? El paciente número 1 ha vuelto a salir. Le estamos buscando. No. Mírate en la cafetería y también en los lavabos. Sobre todo en el de señoras. ¿Ah, sí? Manuel. ¿Qué pasa? ¿No lo sabías? Ya lo hemos encontrado allí un par de veces. Vale, ¿quieres? Sí, sí. Para. El paciente... Los otros médicos no saben nada.
Gustavo, el que menos. José Padilla. Pero si puedes saber qué significa eso. ¿Qué le has dicho? ¿Eh? Que si moría tu hijo ganaría un lugar en la lista. ¡Jorge, para! Eso es inaceptable. Jorge, joder. Ve con cuidado. Gustavo hará todo lo posible para echarte a la calle. Venga. ¿Sabes? Hoy operamos al número 2. Después ya le tocará a David. Tiene mucho sueño. Es el primero de la lista. Jorge. Perdóname. Hiciste lo que tenías que hacer. Gracias. El hígado ha dejado de responderle. David está en urgencia cero. Hemos avisado a todos los hospitales. Le estamos haciendo pruebas. ¿Cuántas horas le dais? Aquí están los primeros resultados. Está muy mal. ¿Cuántas? ¿Seis? ¿Cinco? Perdone, me han llamado diciendo que tengo a mi hijo en urgencias y le han traído con una ambulancia. Nadie me dice nada, ¿no? Pregunten información. Yo no estoy en urgencias. En información no sabe nada. Es mi hijo. Dicen que está en coma. ¿Qué edad tiene su hijo? 24. ¿Cómo se llama? Eduardo Ramírez. Espérese aquí un momento. Busco un coma de 24 años. Box 11.
Silvia, ¿cómo está este? Su madre me ha preguntado por él. Tendrá que esperar un poco. Está en coma etílico. Perdona, estoy esperando una ambulancia. Estaba inconsciente. Te hemos puesto 2 miligramos de atropina. ¿Qué edad? 7 años. ¿Alguna alergia? No. Por favor, esperen en la sala. Tiene el pulso 40. Venga, rápido. Jorge, échanos una mano. ¿Qué ha pasado? Se ha ahogado en una piscina. Vamos al box de parada. Está en coma. Ponle el monitor. Podría tener algo más traumatismo craneoencefálico. Hay que aspirar el agua de los pulmones. Dame una sonda, rápido. Y abre el aspirador. ¿Qué haces entubado? Sonda. Está muy cianótico. Hay parada cardíaca en el monitor cardíaca. 5 miligramos de adrenalina. Empiezo yo con el mensaje. 2, 3, 4. Rápido, laringoscopio. 6, 7, 8. Tubo del 6. 11, 12. Está al 98%, para un momento. Ya. Está fibrilando. Descarga de 50 juntos. Fuera todos. Se ha cogido, pero muy lentamente. Me temo que no hay nada que hacer. Mira las pupilas, están midriáticas e irregulares. ¿Y la tienda en motorista? Está vomitando sangre. ¿Tiene hemorragia interna? ¿Pero no hay nadie más? No. Jorge, sigue tú, a ver si puedes hacer algo. Aguanta el respirador. Venga, adrenalina. Desfibrilador a 70 julios, venga. Adrenalina, rápido. Venga. Aguanta. 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 Quiero su historial clínico completo. Ecografía y radiografía de evaluación de los órganos. Y avisad a los equipos para una posible extracción multiorgánica. Infórmate a la OIT. Se recuerda que está prohibido fumar en este hospital. Su hijo está bien, no se preocupe. ¿Dónde está el niño? El doctor solo le ha solicitado la analítica y la comprobación de los órganos. ¡No! Lo siento, de verdad. Sé lo que significa perder a un hijo. Sé que es muy precipitado, pero tengo que preguntarles si autorizan a su hijo a ser donante de órganos. Hay un niño de 7 años que morirá hoy mismo si no le trasplantamos un hígado. Todavía no sé si es compatible. Gracias. Ya le han hecho el electro. Está en muerte cerebral. La analítica es compatible. Que le haga la extracción rápido. Solicita quirófano para trasplante hepático inminente. Jorge, necesito el certificado de defunción del donante. No hay certificado de defunción. ¿Qué? ¿Cómo que no? No hay. ¿De quién se encargaba del niño cuando ha fallecido? Yo. ¿Tú? Jorge, no podemos hacer la extracción. Ya está hecha. Tenemos que esperar a que firme el coordinador de trasplantes. ¿Y mientras tanto qué? ¿Que David se muera? No pienso dejar que David se muera, ¿está claro?
Tú no sabes nada, tranquilo, me operaré yo. ¿Tú? ¿Pero cómo quieres operarle tú? Tienes prohibido operar y además eres su padre. Me operaré yo. Has dicho que no. Rápido, su estado es muy crítico. No podemos perder ni un minuto. Pulso. Pulso irregular y descendente. Saturación 84 y bajando. La presión sigue bajando. No está en condiciones de ser operado. No hay otra opción, hay que operar. Deja. No, estoy bien. ¿Estás al corriente de que un cirujano hepático ha ordenado que extraigan los órganos de un cadáver sin certificado de defunción? No, no sé nada. ¿Estás seguro? Ahora mismo está en el quirófano operando a un niño con el hígado del fallecido. ¿A un niño? Voy a extraer el hígado. Aguanta. Rápido, hemorragia. Preparad más sangre. Quizás. Está perdiendo mucha sangre. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver. Siento muchísimo lo que ha pasado. Nunca se había producido ninguna irregularidad en este hospital. Saber que la extracción de los órganos de su hijo se ha hecho sin certificado de defunción. El médico que estaba con su hijo cuando murió no es de urgencias, es un cirujano hepático. Pero si no era de urgencias, ¿por qué estaba con mi hijo? Ese cirujano le ha extraído el hígado para implantárselo a su propio hijo. ¿Qué me está diciendo?
le han matado? ¿Que han matado a mi hijo? No, no, pero conviene investigarlo. Eso no había pasado nunca. El hospital ya ha denunciado al médico. Sería conveniente que ustedes también pusieran una denuncia al médico, no al hospital. Sutura. Sigue bajando. Parada cardíaca. No responde. Lo perdemos. ¡Mierda, mierda! ¡Se os va! Se ha acabado, Jorge. Y lo siento. No volverás a pisar este hospital ni ningún otro en tu vida. ¿Ha ido bien la operación? Enfermera, todavía no sé nada. Llevan 11 horas operando. En cuanto acabe, los médicos le informarán. ¿Cómo ha ido? Bien. Oh. Estaba tan débil. Ahora hay que ver cómo evoluciona. ¿Te encuentras bien? ¿Jorge Soler? Sí. Tenemos una orden de detención contra usted. ¿Qué pasa? ¿Es necesario? Lo tendrá que acompañar. ¿Por qué le ponen las esposas? Ha estado 11 horas esperando. Señora, por favor. Jorge, ¿por qué te detienen? Ya te lo explicará Manuel. Se llevarán la vida a la voz y se despertarán a 6 o 7 horas. Ah, le he dicho que hemos adoptado un perrito.
Siéntese. Tiene usted derecho a guardar silencio, a no declarar si usted no quiere, a no contestar alguna o algunas de las preguntas que se le formulen, a no declarar en contra suya o declararse culpable. ¿Puedo hacer una llamada al hospital? No. Es para saber cómo está mi hijo. Acaba de salir del quirófano. No se pueden hacer llamadas de carácter personal. Tiene derecho a designar un abogado para que asista a las diligencias judiciales y policiales de declaración e intervenga en todos los reconocimientos de identidad que le sean objeto. Está en cuidados intensivos y podría estar muriéndose, por favor. Tiene derecho a hacer una llamada para avisar a su abogado. De lo contrario, designaremos uno de oficio. Bien. ¿Diga? ¿Diga? Manuel. ¿Cómo está, David? ¿Jorge? ¿Desde dónde llamas? Escucha, me ha dicho Marta que... Contéstame. David, ¿cómo está? Espera, que no te oigo bien. Ahora, ¿que dónde estás? Está bien. El juez le ha dicho que no puedo hacer llamadas de carácter personal. ¿Jorge? Hay indicios de rechazo. ¿Pero qué cojones hace? Silencio, coño. Acabamos de operar a mi hijo y puede estar muriéndose, ¿no lo entiende? Por favor, déjame llamar. ¡Jorge! Fíchalo. Jorge Soler Llorens. De negligencia médica, pero el hospital y la familia del niño de homicidio. Y pueden pedir entre 10 y 15 años de prisión, así que tenemos que reunirnos para prepararlo todo. Sí, 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 claro. Pero tengo que irme. Gracias, Juan. Gracias. ¿Cómo estás, hijo? Bien. ¿Tienes sueñito? Un poco. ¿Qué hijo más guapo que tengo? ¿Dónde estabas? Allí, detrás del cristal. Como cuando vengo no son horas de visita. Estoy ahí, te miro y veo todo lo que haces. ¿Podrás decirle a José que venga a hacerme el truco de los cigarrillos? José ya se ha ido. Ah. Pero me ha enseñado a mí cómo hacerlo, ¿sabes? Voy a hablar con mamá. Ha preguntado por el perro. Max. ¿Te he oído entrar? Escucha. Me gusta tanto este jardín. ¿Ya tienes la ropa preparada para el juicio de mañana? Sí. ¿Qué te vas a poner? No sé, un traje azul o gris. Ahora que había recuperado a David. Lo más seguro es que me caigan 15 años. Nos tenemos que ir a Australia, ¿te acuerdas? Este es el camisón que te regalé yo, ¿verdad? Pues es bonito. Siempre me quedo a pata, ¿verdad? Tengo la sensación de que he perdido tantas cosas. Si tuviera otro hijo, sería tan distinto. Pasó tanto miedo.
Te echo tanto de menos. Usted dice que era consciente de estar violando la normativa de uso de órganos y tejidos. Por lo tanto, actuó con premeditación. Cuando habló con los padres de la víctima, ¿les comunicó que se les traerían los órganos sin el certificado de defunción? No. Si usted hubiera podido salvar al donante, ¿su hijo hubiera fallecido? Conteste. Sí. ¿Intentó usted reanimar hasta el último momento al niño que falleció? Sí. Hice todo lo que estuvo en mis manos. Explique cómo. Practiqué una reanimación cardiovascular completa, con masaje cardíaco, intubación e inyección de los fármacos pertinentes. Mientras intentaba reanimar al niño, estaba conectado a un monitor que le midiera las constantes vitales, la pulsometría y la tensión arterial. Sí. ¿Cómo supo que el niño había fallecido? Porque tenía las pupilas muy dilatadas e irregulares. Pero quizá no lo reanimó lo suficiente. Protesto, señoría. La pregunta es procedente. Conteste. Ya he dicho que hice todo lo que pude. ¿Seguro? El niño no hacía ni dos minutos que había fallecido. Fallecido, según usted. Y ya le convirtió en un donante. Y uno de los órganos que le extrajeron era para operar a su propio hijo. ¿Pidió usted ayuda a otros médicos para reanimar a la víctima antes de que falleciera? Los otros médicos no podían ayudarme porque estaban... Conteste sí o no. No. Usted no tenía intención de salvarlo, ¿verdad? ¡Protesto! Bueno, van a por todas, ¿eh? Todo depende de lo que declare mañana el médico de urgencias. Aunque basaré mi defensa en precedentes judiciales. Bien. Se reanuda el juicio número 354 en segunda sesión para determinar si el acusado, el doctor Jorge Soler, es culpable del cargo de homicidio. Silencio, por favor. Que entre a declarar la testigo Silvia Segura. Usted es médico de urgencias del Hospital General. Intentó reanimar al niño que falleció. ¿El doctor Jorge Soler se lo ofreció para seguir reanimándolo él o se lo pidió usted? Se lo pedí yo. Por lo tanto, no había ninguna intencionalidad por parte del acusado. Como médico, contesté. ¿El doctor Soler hizo todo lo posible para salvar al niño? Sí. La defensa no tiene más preguntas, señoría. Mientras el acusado estaba solo con la víctima, usted estaba atendiendo un accidentado con hemorragia interna y un pulmón perforado por dos costillas al otro lado de la sala. Y, según los testigos, estaba de espaldas al acusado. ¿Es correcto? Sí, pero... Por lo tanto, no pudo ver cuando el acusado dejó de reanimar a la víctima. De hecho, no vio ni cuando se llevaban a la víctima. ¿Fue así? Sí. Muchas gracias. Puede retirarse. Es el turno de declaración del testimonio de la acusación. ¿Presentaba el doctor Jorge Soler una buena conducta? No, en absoluto. Explíquese. Bien. En estos últimos meses, el doctor Soler mostraba una actitud muy poco profesional y estaba siempre muy nervioso. Llegó a agredir a un cirujano y me amenazó a mí. En ningún momento quiso aceptar la baja. No aceptó la baja. Eso le permitió estar en el hospital y operar a su hijo. El testigo puede retirarse. ¡Papá! Hola, guapo. ¡Mira! ¿Muy bien? Mamá me ha dicho que están los padres de Oscar. ¿Quiénes son? Son aquellos de allí, pero no mires, hijo. ¡David! ¡David! ¡David, ven aquí! ¿Son los padres de Oscar? Gracias.
Es el turno de la acusación particular para el trámite de conclusiones. ¿Eleva sus conclusiones provisionales a definitivas? Ratifico la acusación, señoría, y se mantiene la petición de 15 años de prisión sin fianza. La acusación particular ratifica la acusación, señoría, y mantiene la petición de inhabilitación y 15 años de prisión sin fianza. El acusado, como demuestran los hechos, no procedió ni con la legalidad ni con la normativa que rige a los hospitales y que está pensada, precisamente, para regularizar el uso de órganos y tejidos y evitar, entre otras cosas, que un médico pueda cometer un homicidio haciendo uso ilícito e interesado de unos órganos. Estamos ante un caso muy grave. Dejar morir es un homicidio. Es lo mismo que matar. Si el acusado no dejó morir a Óscar Mira, ¿por qué intentó reanimarlo él si no era su trabajo? Y después, ¿por qué no avisó al coordinador de trasplantes para que certificara la muerte? ¿Por qué no les dijo a los padres que no había certificado de defunción? El móvil es clarísimo y evidente. Dejar morir a un niño para salvar a su hijo. Todos los hechos nos llevan a la misma conclusión. El doctor Jorge Soler dejó que Óscar Mira, de 7 años, muriera para salvar la vida de su hijo. Por lo tanto, es culpable de homicidio. Señores del jurado, hoy no solo van a decidir sobre el futuro de una persona, también tienen la responsabilidad de tomar una decisión muy importante sobre el mundo de la medicina. El doctor Jorge Soler, que procedió a la extracción del órgano del niño con el consentimiento oral de los padres, no ha sido el único en encontrarse sometido a una situación límite. Hay una larga lista de precedentes judiciales de casos similares que me gustaría que tuvieran en consideración. En 1998, en el Hospital Universitario La Fe de Valencia. En el 2004, en La Paz de Madrid. Los equipos de cirujanos también se vieron sometidos a la presión. Jorge, calla. Silencio. El acusado no tiene la palabra. Disculpe, señoría. No puedes intervenir. Puedo defenderme a mí mismo. ¿Pero qué dices? Por favor. Señoría, el acusado quiere defenderse a sí mismo. Está en su derecho si así lo desea. Proceda. Siento muchísimo el daño que haya podido causarles a los padres de Óscar. Les pido humildemente que me perdonen. Pero les aseguro que hice todo lo posible para salvarles. Créanme, mi vida es la medicina. He hecho más de 200 trasplantes de hígado, la mayoría satisfactorios. Ese día era mi hijo quien lo necesitaba. Pero podía haber sido el hijo de cualquiera de ustedes. Señores del jurado, hoy tienen ustedes que tomar una decisión, como yo tuve que tomarla en su momento. Y la tomé. No sé si equivocada. A ustedes les corresponde juzgarlo. Pero díganme, si tienen un niño a punto de fallecer, ¿qué quieren que haga? Que aplique el reglamento. Que me siente a esperar la llegada del coordinador de trasplantes mientras un niño agoniza mi presencia. Si me hubiera entretenido en rellenar los papeles, seguramente nadie me habría denunciado. Pero habría muerto un niño de 7 años. Mi hijo. Ningún procedimiento legal puede estar por encima de la vida de una persona. Señores del jurado, en sus manos está decidir mi grado de culpabilidad, y así debe ser. Pero déjenme que les diga una cosa. Si volviera a encontrarme en una situación similar, volvería a hacer lo mismo. Por mi hijo, por
tengo un enorme respeto por la vida humana. Gracias. Gracias, doctor Soler. Haga el favor de volver a ocupar su sitio. Se suspende la sesión para proceder a la... Silencio. La acusación particular retira la demanda, señoría. Se suspende la sesión para proceder a la deliberación del jurado sobre las acusaciones de homicidio y de negligencia médica efectuadas por el Estado y por la acusación particular del Hospital General. Gracias. Hiciste lo que tenías que hacer. Hice todo lo que pude por salvar a vuestro hijo. Lo siento mucho, de verdad. Suerte. Gracias. Lo siento. ¿El jurado tiene formada la deliberación a la cual se ha sometido por parte de este tribunal? Sí, señoría. Por lo que respecta a la acusación de negligencia, los jurados, por unanimidad, consideran que el acusado, el señor Jorge Soler, es culpable. Y por lo que respecta a la acusación de homicidio, los jurados, por unanimidad, consideran que el acusado, el señor Jorge Soler, es no culpable. El caso queda listo para sentencia. Se levanta la sesión. Es posible que en el contexto de una enfermedad diseminada en el hígado, lo que haya que combatir sea algo mayor que micrometástasis. En cuanto a las metástasis de pequeño tamaño, incluso en segmentos laterales o izquierdos, son susceptibles de recesión segmentaria o en cuña, siempre y cuando el tamaño sea superior al centímetro. El abordaje laparoscópico está también indicado en los hepatocarcinomas periféricos de pequeño tamaño. Bueno, ya es suficiente por hoy. Falta media hora para que acabe la clase. Lo sé, Fernández, lo sé. Pero prefiero que leáis la bibliografía que os pasé. Y no os perdáis mi próxima clase de técnicas quirúrgicas. Tengo la buena esperanza de que algunos de vosotros, incluso Fernández, os convirtáis en excelentes cirujanos. Así que estudiad mucho y hasta el martes que viene. No le digáis nada al director. Periódico.